Bajó 15% la cantidad de trabajadores registrados y subió un 45,5% la asistencia por desempleo, el que aumentó en los primeros 7 meses de 2024. Los números se desprenden del informe de gestión que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, expuso el miércoles en el Congreso. Según la información oficial, los titulares del seguro por desempleo pasaron de 71.727 a 104.411 personas en 7 meses. No obstante, el monto medio del seguro de desempleo a junio fue de 182.858 pesos y quedó por debajo del valor de la canasta básica medida para ese mes, el que se ubicó en 282.579 pesos por persona para no ser pobre y en 127.288 pesos para evitar la indigencia. El dato oficial de empleo del segundo trimestre será publicado por el INDEC el 19 de septiembre. No se espera un cambio importante en el indicador. La policía de Corrientes detuvo este jueves a 2 empleados municipales acusados de prestamistas. Tenían en su poder varias tarjetas de débito y una importante suma de dinero. El operativo se realizó en un cajero automático en la intersección de Avenida Sarmiento y Calle Cosquín, alrededor de las 5:30, y luego de una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de estas dos personas, una mujer de 45 años y un hombre de 48. Tenían más de 1.6 millones de pesos y 42 tarjetas del Banco Nación, como también comprobantes de transferencias realizadas por la suma de 450 mil pesos a las cuentas de los presuntos involucrados. El dato no se interpreta las razones de por qué realizaron sus fechorías en un cajero, ubicado a 10 metros del acceso a una comisaría, en este caso la seccional séptima. Quién sabe, por ahí quisieron ahorrarle el trabajo de traslado a la patrulla policial que los detuvo. Y el otro dato, la guardia de la comisaría ni enterada. El mediático penalista Fernando Burlando criticó a los papás de Loan Peña y dijo que les espera el infierno. El ex abogado de la familia señaló que les había informado sobre una pista clave y ellos no le dieron importancia. En contestación, María Noguera y José Peña presentaron un escrito ante la jueza federal Cristina Potser Penso. Más allá del entredicho del ex abogado y la familia del nene desaparecido hace más de 80 días en el paraje Algarrobal de 9 de julio, la credibilidad y la convocatoria de los Peña empezó a decaer hace una semana, cuando decidieron suspender una marcha provincial y días después pedir que se bajen los decibeles. No pocos creen que el caso se mercantilizó. Aparecieron en escena millones de pesos de donaciones, una montaña de dinero que encandiló a los Peña, sobre todo a los hermanos del pequeño de 5 años de quien no se sabe su paradero desde el 13 de junio pasado. Sobre la pista clave, Burlando dijo que les conté a José Peña y a María Noguera y les chupó un huevo, no me preguntaron más. Luego de que trascendiera esta polémica nota, Noguera y Peña presentaron un escrito ante el juzgado federal de Goya donde se desligaron de las acusaciones y apuntaron contra Burlando. En los últimos días varios medios nacionales le quitaron horas de aire al tema. Dicen que apareció Papá Noel y repartió regalos. Y la bolsa era bien grande. Cansado del ruido molesto que emana de un local gastronómico que entrada la noche se convierte en bailable, un vecino decidió grabar un reel en Instagram a las 2:30 de la madrugada, relatando su tremendo malestar. Al conocido abogado Juan Manuel Cubilla Podestá le tocó vivir frente al ex Club Arroyito, un histórico club que por una demanda judicial terminó siendo rematado hace varios años. Su nuevo propietario tenía la idea de construir un edificio y convertirlo en una propiedad horizontal, siendo un lugar exclusivo en el barrio La Rosada, ubicado sobre la calle España, entre 25 de Mayo y Quintana. Como no hubo inversionistas, dicen que decidió alquilar las amplias instalaciones donde hoy funciona The Red Bar, un comercio que al parecer no controla los decibeles del sonido de la música que pone. Es verdaderamente alto, como se escucha en el video y sobre todo en días de entre semana. Cubilla Podestá relata que denunció varias veces a la municipalidad para que intervenga, pero que nunca se hizo presente. Y es una hora media embromada para laburar, más siendo un jueves. Y una familia tiene que soportar que esta gente tenga una fiesta de cumpleaños o tenga un evento al estilo boliche y tengamos que estar así. Así estamos, 2:30 de la mañana. Este
Este viernes habrá una mínima de 10 grados y una máxima de 24. El cielo estará prácticamente despejado. Excelente clima con buena temperatura en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando los audiovisuales de TV Tarahui a través de su canal de YouTube y en sus redes sociales. Poné me gusta a un verdadero periodismo de investigación, único en Corrientes.